El Noctámbulo. 6:11, continuamos con más. Leonardo Ballesteros, nuevamente, buen día, entréguenos información de lo que pasó en las últimas horas y las autoridades están buscando a los responsables de dejar en varias maletas, envueltos en plástico, los restos humanos de al parecer una persona en Villaluz. ¿Qué dicen las autoridades? Aníbal, televidentes de Arriba Bogotá, un cordial saludo. Y esta situación tiene preocupadas a las autoridades y también a los habitantes de ese sector de Villaluz en la localidad de Engativá. No es la primera vez que se presenta una situación similar en la capital del país en lo ocurrido del año. Anoche, un hombre dedicado a la actividad de reciclaje ubica una bolsa con estos restos muy cerca al CAI de Villaluz. Inmediatamente llegan los investigadores y detectan que no es la única bolsa, que hay otras bolsas que también contenían partes humanas. Se investiga quién fue el responsable de este lamentable hecho y quién habría dejado estas bolsas en este punto del occidente de Bogotá. Macabro hallazgo en el barrio Villaluz de la localidad de Engativá. En la noche de este lunes, habitantes del sector identificaron un paquete extraño en inmediaciones del CAI Villaluz y al acercarse se dieron cuenta que se trataba de unos restos humanos y diferentes tejidos blandos. De inmediato dieron aviso a las autoridades, quienes llegaron al lugar a investigar los hechos. Se hace el levantamiento y efectivamente encontramos unas, al parecer, unas partes de un cuerpo humano en esa bolsa de basura. Se encontraron unas partes de un cuerpo, tanto acá como a la vuelta de también un lugar muy cercano, y pues el señor quién sabe también como persona quién habrá sido, la familia cuando se entere. Luego de inspeccionar el barrio, los investigadores encontraron otro punto a varias cuadras de distancia del primero, donde estaba una maleta con otras partes del mismo cuerpo. Alrededor de 200 metros del punto encontramos otra bolsa donde se encuentran, al parecer, las otras partes de este cuerpo humano. En este momento estamos realizando las labores de vecindario para tratar de establecer con las ayudas tecnológicas, los videos, la trazabilidad y tratar de identificar quién cometió el posible hecho. Funcionarios del CTI de la Fiscalía, Medicina Legal y la Policía Metropolitana hicieron el levantamiento del cuerpo. De dentro de la bolsa de basura totalmente camuflada, se esconden estas partes para hacer más difícil la localización de estas partes. Los restos estaban desmembrados, envueltos en diferentes bolsas plásticas y camuflados entre basuras y residuos. Al parecer, fueron abandonados en la tarde de este lunes. Según manifiestan algunos vecinos de Villaluz, una persona en horas de la tarde duró recorriendo las calles, dejando bolsas aparentemente con residuos y basura en cada esquina. En una de estas fue donde las autoridades encontraron los restos humanos. Este hecho alertó a la comunidad y despertó preocupación entre los residentes debido a la cercanía del CAI, donde abandonaron los restos. Prácticamente estamos que como a unos 5 o 6 metros del CAI, donde es muy concurrido, en plena principal de la 77, que son mucho comercio, entonces es algo muy extraño y que nadie se dé cuenta, digamos, de estos sucesos. Habitantes, en medio del asombro por lo que es un hecho atípico en el barrio Villaluz, denuncian que el sector está siendo azotado por delincuentes y expendedores de estupefacientes. Con miedo, porque uno no sabe si de pronto están traficando órganos o es alguna problemática con el narcotráfico, la guerrilla, pues a uno le da miedo porque siempre uno llega tarde a la casa. Por el momento, las autoridades adelantan las investigaciones para dar con los responsables de este hecho y dar con la identidad de la persona encontrada.